Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, se ¿me escucha. escuchan? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, hoy vamos a desarrollar el tema del poder de policía municipal. ¿Se acuerdan? No recuerdo si lo vimos. Porque no hemos tenido tiempo, me parece, que uno de los postulados que señala el doctor Sucherino para lograr, o mejor dicho, para alcanzar lo que él denomina el municipio del tercer milenio o el municipio del futuro, es dotar al, que, es que se logre que el municipio tenga un amplio poder de policía. Es decir, que tenga un amplio poder de policía, pero agrega que ese poder de policía no puede ser ejercido en forma discrecional, sino que debe estar debidamente fundamentado. Es decir, debe estar fundamentado en una ley o en una ordenanza. Es decir, que, no se, que el municipio no puede ejercerlo a ese poder de policía en forma discrecional. Ahora, aclarado esa primera consideración, vamos a empezar a explicar qué es, de qué estamos hablando cuando hablamos del poder de policía municipal. Primero vamos a dar una caracterización del poder de policía y después vamos a centrarnos específicamente en el poder de policía municipal. Como primer medida para entender esta cuestión, tenemos que tener en cuenta que no se debe confundir el término policía con el término poder de policía. Son dos institutos que son que no, diferentes, ¿verdad? Cuando uno alude a la policía, estamos haciendo referencia a qué. A la gorra, diría alguno, ¿no? Estamos haciendo referencia al poder de prevenir delitos, que es una función del Estado. Esa es la policía. Y el poder de policía es otra cuestión totalmente diferente. El poder de policía es la facultad de reglamentar los derechos individuales consagrados en la Constitución. Ese es el poder de policía. Es un derecho de legislar, de legislación. Es la facultad de reglamentar los derechos que tenemos reconocidos en nuestra Constitución, y esa tarea se denomina ejercicio del poder de policía. Es reglamentados a esos derechos cuando, esos derechos individuales, cuando ellos colisionan con un derecho social o un derecho comunitario, ¿verdad? Y ahí es cuando entra el Estado a ejercer concretamente el poder de policía. Este poder de policía en el Estado federal se puede ejercer en los tres órdenes. Lo puede ejercer el poder legislativo nacional, el poder legislativo estadual o provincial, y se puede ejercer también a nivel local, que es concretamente lo que vamos a ver nosotros cuando expliquemos la función de policía municipal. Que, reitero, como señala el doctor Sucherino, estamos a favor de que haya un poder de policía municipal amplio, pero nunca discrecional. Y después vamos a seguir explicando esta cuestión. También tenemos que recordar que todos los derechos reconocidos en la Constitución son ¿cómo? ¿Son absolutos o relativos los derechos? No, son Relativos. relativos. Son relativos. Concretamente, ahí, porque dice que los derechos, el artículo 14, señala todos los derechos que podemos ejercer conformes a las leyes que reglamente su ejercicio. Así podemos ejercer el derecho a trabajar, a circular, a estudiar, etcétera, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahí, cuando dice conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio,
es donde se aplica el poder de policía, es decir, la facultad de reglamentar esos derechos individuales, ¿verdad? Todos los derechos son relativos, ¿verdad? Excepto, y está discutido también, el derecho a la vida, ¿no? Para algunos también está discutido ese derecho. Pero yo les pregunto, ¿hay un derecho que está fuera del alcance del poder de policía del Estado? ¿Cuál es ese derecho? Está un poquito antes del artículo del 14. Hay un único derecho que el Estado no puede meterse adentro de sus cabezas ni puede reglamentarlo. ¿La libertad de expresión puede ser? No, no. Es el artículo que señala que todo que los actos privados de los hombres que no afecten la moral ni a terceros están... el artículo 19 es. Exacto, de legalidad. El derecho a la intimidad sería el derecho legalidad. A la intimidad. No, es un derecho que está fuera del alcance de los jueces y del Estado. Los derechos, los actos que no ofendan a un tercero, están solo reservados y la moral. Reservados a Dios. Exacto. Ese es el único derecho que no estaría alcanzado por el poder de policía, ¿verdad? Porque, reitero, el máximo derecho, que es el derecho a la vida, hoy en día también está discutido y de alguna forma parece que no es absoluto. Es el principio de reserva, perdón, no de legalidad, principio de reserva, en el artículo 19. Dicho esto, vamos a empezar a explicar el origen del poder de policía en general, ¿verdad? El poder de policía, esta frase, poder de policía, fue acuñada por primera vez en un fallo de la Corte estadounidense con el voto del juez Marshall en 1827. Recién con este fallo de la Corte de Estados Unidos, se acuñó por primera vez esta denominación, ¿verdad? Poder de policía. Y la base fáctica de este fallo era la siguiente. Es el fallo de Brown contra el Estado de Maryland, ¿verdad? Brown era un transportista estadounidense que transportaba 1827 vía con carretas, material bélico para entregarlo en la ciudad de Washington. Obviamente iba trasladando con carretas el material bélico y cuando llega a la frontera con el estado de Maryland, las autoridades del estado de Maryland no lo dejaron continuar su viaje argumentando que afectaba ese transporte, ponía en riesgo la salud y la seguridad de los habitantes del estado de Maryland. Y ahí se produce una colisión de los derechos, por una parte, el derecho individual de trabajar, circular y transportar en todo el territorio confederacional del señor Brown, contra el derecho que aparece como superior, que es el derecho del Estado de Maryland para proteger la seguridad y la salud de los habitantes del Estado de Maryland. Entonces ahí colisiona, por primera vez se da la colisión de estos dos derechos, el individual y el derecho superior del Estado de Maryland. Y así es como, esa es la base que tiene que resolver la Corte, y y en este fallo consagra el poder de policía del Estado de Maryland sobre el derecho individual relativo del señor Brown,
pero no le impide circular, sino que le dice que va, él iba por tierra, va a tener que continuar su camino, su viaje vía fluvial, ¿verdad? Y le impone como condición que tiene que contratar seguros de transporte marítimo para proteger la seguridad de los ribereños, de los terceros y de los propios y la propia gente que realizaba el transporte. Es decir, que la facultad de reglamentación va a limitar el derecho individual, en este caso el derecho de comerciar, transportar y circular de Brown, pero no lo va a desconocer ni anular en ese afán de reglamentar ese derecho, ¿verdad? Y Alberdi, que era un gran estudioso del derecho estadounidense, cuando realiza el anteproyecto de constitución para reforma, para, perdón, anteproyecto de constitución para Mendoza, y también cuando hace el anteproyecto de la constitución en su libro Bases, en 1852, recoge este fallo de la Corte estadounidense y lo incorpora en el artículo 14, que estuvimos explicando recién, que puede ejercer el derecho conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, y lo complementa con el artículo 28, donde establece el principio de razonabilidad, que establece que en ese afán de reglamentar el derecho, nunca se lo puede desnaturalizar o anular, ¿verdad? Ese sería el origen del Instituto Poder de Policía, ¿verdad? Que repito, entonces está consagrado, reconocido, recogido en la Constitución en el artículo 14. Y aparte que se señala también en consecuencia que todos los derechos son relativos. Con respecto a esta cuestión del Instituto del Poder de Policía, este instituto ha tenido una evolución a lo largo de la historia, ¿verdad? Y ahí es cuando ustedes van a ver cómo se interpretaba en un momento histórico, cómo interpretaba la Corte en un momento histórico esta facultad de ejercer el poder de policía y cómo lo ejerce, y cómo interpretaba esa misma base fáctica en otro momento histórico. Porque, en definitiva, lo que ha cambiado es la interpretación de la Corte. No ha cambiado la Constitución. La Constitución, el articulado se mantiene, se ha mantenido, pero lo que ha variado ha sido la interpretación de la Corte. Y esta interpretación de la Corte obedece a un cambio en la mirada ideológica y política diferente de la Corte en determinado momento histórico, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo que puede aparecer como un conflicto de libertades individuales frente a un interés general, en un momento histórico puede ser interpretado de una forma y en otro momento histórico esa interpretación puede ser diferente. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Cómo la Corte puede interpretar que hay colisión o no hay colisión según el momento histórico que tenga que resolverse esa cuestión, ¿verdad? Antes de explicarles cómo fue la evolución y la posición de la Corte, cómo ha variado la posición de la Corte en los diferentes periodos, tenemos que
señalar y tienen que saber ustedes que hay dos tipos de poder de policía. Por un lado, aparece un poder de policía que tiene un criterio restringido, que es el criterio europeo, ¿verdad? Y por otro lado, hay un poder de policía que tiene una interpretación amplia, es decir, que tiene un criterio amplio, que surge a partir de 1827, con el fallo de Brown, que recién vimos en el caso de Brown contra el Estado de Maryland, con el fallo del juez Marshall, y que en definitiva esta es la tesis amplia o tesis estadounidense. Así entonces, repito, hay dos tesis con respecto a la interpretación de este instituto. Un criterio restringido, que es el viejo criterio europeo, y luego aparece un criterio amplio, que es el criterio estadounidense, que surge a partir del fallo del juez Marshall, repito, de 1827. Con el primer criterio, que es el criterio restringido, para esta interpretación, que es el criterio europeo, el poder de policía solo estaba abocado a tres cuestiones básicas. Así se entendía que había un poder de policía de seguridad, un poder de policía en salubridad y un poder de policía en moralidad. Repito, este es es la vieja corriente europea que define al poder de policía como la facultad del Estado de imponer restricciones a los derechos individuales para salvaguardar únicamente las cuestiones de seguridad, salubridad y moralidad. Solamente el Estado puede ejercer el poder de policía cuando colisione esos tres derechos, ¿verdad? Seguridad, salubridad y moralidad. Y luego hay un criterio amplio, que es el criterio, como dijimos, estadounidense, que nace con el fallo de Brown, y que incorpora la idea de bienestar general, ¿verdad? Es decir, que el Estado puede intervenir reglamentando con la finalidad de salvaguardar el interés general, no solamente el interés de la seguridad individual, el interés en la salubridad y el interés en la moralidad. También cuando está en juego el bienestar general, también puede intervenir el Estado para reglamentar los derechos. ¿Está claro? Yo les pido que si no se entiende, me interrumpan y me preguntan y enriquecemos esta charla. Entonces, aclarados estos criterios, hay que explicar ahora cómo fue cómo ha evolucionado el criterio seguido por la Corte para aplicar en la aplicación del ejercicio del poder de policía. Es decir, cómo la Corte consideraba que era constitucional tal acto en ejercicio del poder de policía, y cómo la Corte consideraba que era legítimo y que era constitucional o no, ¿verdad? El ejercicio del poder de policía en cada cuestión. Entonces, en un primer momento la Corte siguió, obviamente, el primer criterio que había,
era el criterio europeo. Obviamente la Corte se enroló en el... ¿Cómo? La no, Corte sí, se enroló en el criterio... les digo que en un primer momento la Corte tomó el primer criterio, que era el criterio europeo. En un primer momento la Corte siguió el criterio donde decía que solamente el Estado podía intervenir cuando había razones de seguridad, salubridad y moralidad para ejercer el poder de policía. Es decir, ejercía, tomaba el criterio restringido para ejercer el poder de policía. Es decir, salubridad, seguridad y moralidad. Como ejemplo de este criterio restringido está el fallo Plaza de Toros de 1870. Acá, en 1870, se dictó una ley que prohibió la corrida de toros y la construcción de una plaza donde se iba a realizar esa actividad, la corrida de toros. Y el propietario de esa plaza de toros planteó la inconstitucionalidad de esa ley, ¿verdad? Porque dijo que era lesiva para ejercer un trabajo y una actividad lícita por parte del dueño de la plaza de toros, ¿verdad? Y acá la Corte, tomando la interpretación restrictiva europea, declaró la constitucionalidad de esta ley que prohibió las corridas de toros porque decía que eso atentaba contra la seguridad pública y aparte también contra la moralidad, porque se mataban a los toros, ¿verdad? Es decir, que en este fallo Plaza de Toros, 1870, la Corte aplica el criterio restringido del poder de policía, ¿verdad? Y declara que es constitucional la ley que prohíbe las corridas de toros. En este mismo sentido está el fallo Saladeristas de Barracas. El fallo Saladerista, otro fallo de la Corte, Saladeristas de Barracas, de 1887. Acá lo que se incorpora es la cuestión de los derechos adquiridos. Acá entra en juego la cuestión de los derechos adquiridos. Esta ley, o mejor dicho, la Corte dice que los saladeristas no pueden invocar un derecho adquirido contra esta prohibición, porque se dictó una ley en ese momento que prohibía que se arrojaran en el riachuelo los desechos de las faenas, en los saladeros. Y los saladeristas dijeron que no se podía avanzar sobre un derecho adquirido por ellos, que era la actividad industrial y lícita que estaban desarrollando. Pero ahí la Corte incorporó esta cuestión de los derechos adquiridos y dijo que no puede anteponerse la cuestión de los derechos adquiridos cuando lo que está en juego es la salud pública, ¿verdad? Y por eso señaló que cuando está en juego la salud pública se puede ejercer el poder de policía aunque exista
en esta cuestión un derecho adquirido por parte de los particulares o del particular, ¿se entiende? Y recién en 1992, recién en 1922, la Corte se aboca al criterio amplio, deja de lado el criterio restringido, la tesis europea, y se aboca en el, toma el criterio amplio, que fue consagrado en 1827, con el fallo de Marshall, ¿verdad? Y, ¿por qué? Porque además, ahora, además de encontrarse el juego de la seguridad, salubridad y moralidad, entra en juego lo que se llama intereses económicos de la sociedad, ¿verdad? Se incorporan a los elementos clásicos, seguridad, salubridad, moralidad, se incorpora el tema de los intereses económicos de la sociedad. Y este es el fallo Ercolano, 1922, fallo Ercolano, que era, fue a fines de la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Ahí, en ese momento, en ese año, se sancionó, el Congreso había sancionado una ley que congelaba los alquileres debido sancionaba los precios de los alquileres por 2 años debido a la escasez de viviendas, ¿verdad? Y ahí es cuando la Corte, interpretando esta cuestión, hace lugar al poder de policía, facultad del Estado, para reglamentar derechos individuales cuando están en juego intereses económicos de la sociedad, ¿verdad? Ya vemos que el Estado deja de lado el criterio restringido y ya empieza a reglamentar cuando aparece, por ejemplo, se mete en una relación contractual de los particulares, diciendo que no pueden aumentar el precio y los congela por 2 años, ¿verdad? Y el Estado empieza ya a meterse en la cuestión de la renta privada y la propiedad privada. Luego, en 1934, la Corte vuelve a fallar haciendo una interpretación del criterio amplio del poder de policía, ¿verdad? Acá es en 1934 donde resuelve en una demanda interpuesta por el frigorífico Swift contra el Estado Nacional. Y la Corte dice que es válido obligar al pago de un impuesto del 1,5% en la venta del ganado para ser destinado a la Junta Nacional de Carnes. Y acá aparece la cuestión de nuevo del intervencionismo estatal. Siguiendo la evolución de la Corte en la interpretación del poder de policía, hay que señalar el fallo denominado Cine Callao de 1960. Acá la Corte interpreta el derecho de propiedad y el derecho de ejercer el comercio. Y la Corte obliga a los dueños de cines a contratar números vivos y artistas de variedades en los cines, ¿verdad? En aquella época, en el medio de las películas, aparecían orquestas musicales o artistas de variedades, y el Estado los obligó
a los dueños de cine a contratar estos artistas de variedades o grupos musicales. Pero graciosamente le dijo que se lo tenía que pagar el dueño del cine, ¿no? No es que el Estado puso plata para pagarle, no. El Estado le puso como obligación para trabajar y ejercer el comercio, le puso como obligación contratar a estos artistas de variedades para que hagan su función musical y variedad en el cine, ¿verdad? Acá la Corte, entonces, ese fue el voto de mayoría de la Corte, ¿verdad? Que convalidó esa ley. El voto en minoría de la Corte lo dio el juez Boffi Bollero, que dijo que no era constitucional. Pero repito, la mayoría dijo que de la Corte dijo que era constitucional obligar a contratar artistas de variedades en los cines, aún contra la voluntad del dueño del cine. Aunque no quisiera, el dueño del cine tenía que contratar a los artistas de variedades. Bueno, esa es la evolución de la interpretación de la Corte con respecto al poder de policía en general, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna cuestión que no se haya explicado bien, que no hayan comprendido bien de este tema? Bueno, Entendí perfecto. genial. Ahora que explicamos entonces el poder de policía, las dos corrientes, el origen, las dos corrientes y la posición de la Corte con respecto al poder de policía, en general, vamos a hablar ahora específicamente en el poder de policía municipal. Como dije cuando arranqué, cuando vimos, no sé, creo que no lo pudimos ver, a los postulados para lograr el municipio del tercer milenio, uno de los postulados que señala el doctor Sucherino es que, repito, el municipio tenga un poder de policía amplio. Es decir, que la cátedra está a favor de la tesis estadounidense, del poder de policía amplio. Pero Sucherino aclara que ese poder de policía no puede ejercerse de manera discrecional. Tiene que estar fundado, obviamente, en ley, en decreto. No puede ser discrecional cuando se aplica. Y entonces, ahora, cuando hablamos del poder de policía municipal, aquí vemos que aparecen figuras como la Inspección General, Inspección General que está acá en Mar del Plata, está en Calle Belgrano, algunos tiene que haber realizado algún trámite, Inspección General, Dirección de Tránsito, Bromatología e Higiene, la Dirección de Higiene y Bromatología, y los juzgados de falta y contravenciones, como los que aplican el poder de policía municipal. Y casualmente, ayer leí en un portal cómo el doctor López Martucci, que es docente titular de teoría constitucional, aplicó una monstruosa multa de 1.400.000 pesos a un boliche no me acuerdo el nombre, de la zona de Olavarría, porque el boliche, la cervecería, había
La cervecería hay en la zona de Güemes, pues, claro, no me salía Güemes. La cervecería estaba abierta después de las 23 horas, ni siquiera la una, antes de la una, me acuerdo haber leído. Cayeron los inspectores municipales, inspección general, y constataron esa falta. Se juzgó en el juzgado de faltas del doctor López Martucci y le aplicó la friolera multa de 1.400.000 pesos. Yo pensé que no iba a ser tan riguroso la cuestión, pero bueno, me sorprendió. Entonces, podemos entonces hablar o clasificar al poder de policía municipal en las siguientes facetas, ¿no? Con esas figuras que vimos recién, las direcciones, inspecciones generales, etcétera, y podemos hablar así de una policía municipal de seguridad, podemos hablar de una policía municipal de seguridad, perdón, de sanidad e higiene, una policía municipal de moralidad. Ahí entran cuando aparecen minoridades, clausuras locales, etcétera. Y, por ejemplo, también una policía municipal de industria y comercio. Entonces, cuando estamos hablando de esto, policía municipal, recuerden no confundir con la función de policía de prevención del delito. La policía, entonces, la primera que aparece es la policía de seguridad de tránsito. Y aquí se realiza la aplicación del código de tránsito, aparecen los inspectores de tránsito y realizan las multas. Luego también aparece la seguridad edilicia, que va desde la aprobación de planos hasta demoliciones, todo para proteger la seguridad y la calidad de vida de las personas. Aparece ahí obras públicas y obras privadas en inspección general. También ahí aparece la cuestión de los ruidos molestos y la contaminación. Después también en el poder de policía municipal aparece entonces el poder de policía de seguridad en materia de seguridad e higiene. Vimos que es primordial la salubridad pública, ¿verdad? Y proteger la salud pública. Y ahí aparece la cuestión de la higiene pública. Y aparece la cuestión del control de calidad alimentaria, o alimenticia, mejor dicho. Y aparece en juego ahí la policía de materia bromatológica, ¿verdad? Luego también aparece el poder de policía en materia de espectáculos públicos y el poder de policía materia de actos privados, espectáculos privados. En materia de espectáculos públicos, masivos, tienen como ejemplo cuando acá en Mar del Plata se prohibió que viniera la banda del Indio Solari a tocar, ¿verdad? El municipio ejerciendo el poder de policía, no autorizó que se desarrolle ese espectáculo público por carencia de infraestructura, cuestiones de seguridad e higiene, congestión de tránsito, los ruidos, la destrucción de jardines y propiedad privada, etcétera, y prohíbe, entonces, ejerciendo el poder de policía en materia de espectáculos públicos, se prohibió. Y en materia de espectáculos privados, el caso paradigmático, lamentablemente, ¿cuál es?
que de ahí en más se empezó a controlar por parte de los inspectores municipales. Cromañón. Exactamente. A partir del fallo Cromañón, que le costó el cargo de jefe de gobierno, ¿se acuerdan? Al ex fiscal Aníbal Ibarra. Claro, a Aníbal Ibarra le costó esta cuestión, donde murieron 190 y pico de chicos, le costó la jefatura, ¿verdad? Por falta de controles y lo que lamentablemente ocurrió. Otro aspecto del poder de policía municipal es el poder de policía en materia de industria y comercio. El artículo 14 establece que todos tenemos el derecho a trabajar, pero a nadie se le ocurriría utilizar el garaje de la casa para poner una pizzería, poner un kiosco, ¿verdad? Por más que esté tengamos el derecho a trabajar, el municipio ejerce el poder de policía en materia de industria y en materia de comercio, ¿verdad? Y para poder desarrollar esa actividad, necesitamos una evaluación de impacto ambiental que se hace. Aparte, que se la van a dar y le van a dar, si lo primero que entra un inspector municipal a un comercio, ¿qué es? Una multa. Pide, lo primero que le pide... del negocio. Exacto, lo primero que le pide es la habilitación. Para la habilitación municipal para realizar tal y tal actividad, ¿verdad? ¿Eso estaría previsto en los códigos de zonificación? No, es claro. Por ejemplo, todas esas cuestiones la va a evaluar. Por ejemplo, no se le va a ocurrir poner una pescade o una fábrica de pescado, de harina de pescado, en una zona residencial. Obviamente que nunca va a tener la habilitación para realizar esa industria o realizar un trabajo, no necesariamente de ese tipo, ¿verdad? Para ejercer el trabajo, para que nosotros podamos trabajar, el municipio nos tiene que dar la habilitación, tiene que habilitar para que en ese local, o en ese, por ejemplo, en un local de venta de ropa, ¿qué le va a exigir el municipio? Que tenga probadores para hombres y mujeres y también para X, qué sé yo, ahora, sé. Pero le va a pedir que tenga o baños. En un comercio le va a pedir que tenga baños para hombres y mujeres y también para discapacitados, eventualmente. También le puede exigir. Es decir, que... ese requisito, estos requisitos son, se plasma la facultad del ejercicio del poder de policía del municipio, ¿verdad? Es decir, es el poder de policía en materia de industria o comercio. Por ejemplo, un caso anecdótico, les cuento, un cliente acá cerca de mi casa tiene un comercio de despensa, ¿verdad? Polirrubro, despensa, y entró un inspector y sin, obviamente, le pidió la habilitación, el otro le pidió la habilitación, y se metió por atrás del mostrador, y el bolichero tenía una caja con una cruz, ¿verdad? Esa cruz de roja,
Y el tipo ahí vendía Sertal, Migral, todas aspirinas, ese tipo de cuestiones que obviamente no está habilitado para vender, por más que sea de consumo libre. El boliche no puede, tiene que ir a una farmacia, tenemos que ir para comprar esas cosas. Estaba Y excedido bueno, en claro, la la mayoría, habitación. si es cliente, yo voy a la esquina, necesito un tecito de eso que tienen para cuando estás engripado, qué sé yo, los tipos te venden, pero porque te conocen, ¿viste? Pero si va un tipo que no lo conoce, no tengo, le va a decir, porque no sabe. Por ahí por vender es una aspirina, es como una clausura. Bueno, la cuestión es que, te repito, el inspector pasó por atrás del mostrador y constató eso y le hizo una clausura aparte, además lo mataba. Hizo una clausura, pleno verano, le clausuró el negocio y en el juego de falta. Yo lo acompañé a hacer el descargo y yo planteé sin éxito, planteé que se había excedido porque estaba no tenía autorización para revolver y para hurgar en las cuestiones particulares del comerciante, porque tranquilamente ahí en esa caja podría haber tenido dinero, le podría haber faltado algún, me explico, podría haber tenido dólares, lo que sean, ahí, y son cuestiones privadas que no puede andar, bueno, una cuestión que el juez de falta no hizo lugar y bueno, le aplicó la multa y en Esto. definitiva en el juzgado correccional. Cuando uno apela, porque igual que las multas, se pueden apelar, y el que revisa las sentencias, las resoluciones de los jueces de falta, ustedes saben que es la justicia correccional, ¿verdad? El juzgado correccional lo que sí logró es que, bueno, le dieron 15 cuotas para pagar la multa y por lo menos y se levantó inmediatamente la clausura. Pero en el fondo, fíjense que en la cuestión de fondo, el argumento no tuvo aceptación en el juzgado correccional. Eso que había sido asimilable a un allanamiento, ya se había excedido ahí. Claro, yo le quise No. decir claro, que se había excedido, que no tenía facultades para realizar ese tipo de requisas sin una orden del juez, ¿verdad? Y sin embargo, no fue desestimado, fue condenado, le aplicaron la multa y el juzgado de correccional confirmaron, pero morigeraron con el tema de cuotas, ¿verdad? Y este tema de los jueces de falta, igual que las multas de tránsito y demás, en una época. Porque la gente cuando le hacen una multa piensa que va, apela y ya está, y apeló. No, para apelar tiene que ser por escrito y con patrocinio letrado. Si no, esa apelación, si no es fundada en término, no se cae esa apelación. Es decir, que apela y dentro del tercer día tiene que fundamentarla con patrocinio letrado para ser revisado en la justicia. ¿Y qué pasaba? En una época, esas cuestiones se prescribían, ¿verdad? Nunca el juez correccional tenía tiempo para resolver estas cuestiones. Pero hoy en día, la justicia, como se ha reorganizado, la cuestión con la celeridad que tiene hoy en varios aspectos, hoy en día eso ya no ocurre, ¿verdad? Inmediatamente se aboca a resolver esta apelación y esa cuestión que deja apelamos y prescribe, ya olvídense porque esto prescriben más, las resuelven todas.
Entonces, ese es el poder de policía y nos queda el poder de policía en materia industrial. Y aquí aparece la cuestión que las instalaciones tienen que ser seguras y aparece también, aquí tenemos el ejemplo cómo hay una legislación que concurre la legislación en materia de seguridad local con legislación nacional, porque aquí entran en juego las ART, ¿verdad? Para desarrollar estas actividades industriales, los empleados tienen que estar obviamente registrados en blanco y con una, y al estar en blanco tienen un seguro, tienen un ART, y las ART tienen la obligación de verificar, por ejemplo, que, que las instalaciones cumplan todos los requisitos, que los trabajadores cumplan, tengan todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, si en el caso de una fábrica de pescado, como les había señalado, que tengan las indumentarias, las botas de goma, etcétera, etcétera, o en la actividad de la construcción, tengan todas las medidas de seguridad, con arnés, etcétera, etcétera, para evitar accidentes. Y ahí, repito, concurre la legislación en materia de seguridad local con la legislación en materia de seguridad nacional. Y le quisiera hacer referencia ahora a alguna duda de estas cuestiones. No, ninguna. Bueno, le quisiera hacer referencia a el criterio del doctor Sucherino y cómo el doctor Sucherino y por qué, mejor dicho, el doctor Sucherino sostiene que el poder de policía del municipio tiene que ser amplio, pero no discrecional. Para explicar esta postura, ustedes van a estudiar, que yo les subí al campus, el fallo Cotton contra Municipalidad de General Alvarado. Cotton, Alfredo Cotton contra Municipalidad de General Alvarado, que es del año 1996. En este fallo, Cotton demandó a la Municipalidad de General Alvarado por las continuas habilitaciones y clausuras del Fondo de Comercio que Cotton era titular y que estas continuas habilitaciones y clausuras le ocasionaron serios perjuicios económicos por una actuación discrecional por parte del municipio de Miramar, en General Alvarado. Municipio en forma discrecional lo habilitaba y después lo clausuraba, lo volvía a habilitar y después lo volvía a clausurar. Y todo esto, por esa cuestión, Cotton le metió, inició una demanda al municipio y Sucherino hizo lugar. Ahora vamos a explicar un poquito más los antecedentes fácticos. Hizo lugar a esta demanda y condenó al municipio a pagar, creo que era $1.000.000 en aquel momento, que era una pila de plata en aquel momento, que obviamente lo terminó pagando la provincia de Buenos Aires y todos nosotros, ¿verdad? Y este fallo fue confirmado por la Cámara y por la Corte Provincial. Y la cuestión en este fallo de Cotton era que este Cotton quería instalar una pista de karting. Si alguno es de Miramar, debe conocerlo el asunto. Quería instalar una pista de karting
Cotton buscó el predio, el municipio dio la conformidad y el ok para el inicio de obras en el lugar indicado por Cotton, elegido por Cotton. En el invierno, el municipio le otorga la habilitación definitiva, y cuando llega el verano, aparecieron consorcistas de un edificio de la zona y lo clausuró a la pista por ruidos molestos y contaminación del aire. Cotton entonces compró los purificadores de aire y el municipio rehabilitó el fondo de comercio. Tras Cartón, el municipio vuelve a clausurar el predio por una denuncia por falta de luz, y el fallo lo condenó, obviamente fundado en todas las pruebas que se aportaron, lo condenó a pagar $1.700.000 al municipio. Obviamente que el municipio no podía pagar semejante cantidad, y lo terminó pagando la provincia, y en definitiva lo terminamos pagando todos los bonaerenses. Por eso es que el doctor Sucherino dice que el poder del municipio tiene que tener un poder de policía amplio. Es decir, por ejemplo, puede inmiscuirse y reglamentar, en este caso, el derecho de trabajar y ejercer el comercio por parte del actor, ¿verdad? Le puede exigir la habilitación, lo puede clausurar, etcétera, pero no puede ser discrecional, no puede otorgárselo y a los 3 meses se lo clausura discrecionalmente, ¿verdad? Por eso es que el recaudo para que sostiene el doctor Sucherino es que el municipio puede ejercer el poder de policía en forma amplia, es decir, el municipio puede inmiscuirse en cualquier actividad que querramos desarrollar cuando está en colisión este derecho individual con un derecho superior o de la comunidad, pero no puede ejercerlo en forma arbitraria. Cuando lo ejerce en forma arbitraria, interponemos un daño y perjuicio, o la otra herramienta que explicamos en la clase pasada, interponemos una acción de que es la que amparo. Nos protege un de amparo, claro, un amparo. Y ahora justamente, bueno, ustedes ya saben lo que resolvió la Corte cuando se interpuso la cuestión esta de la actividad del cierre de escuelas en la CABA. Y ahora vamos a estar pendientes a ver qué suerte corren los amparos que en ese sentido se interpusieron acá en Mar del Plata los colegios privados. No sé si leyeron los portales, que hay varios amparos de varios institutos privados donde solicitan la vuelta de las clases presenciales. La única diferencia que hay, y grande, es que la CABA no aceptaba esa reglamentación, porque dice la CABA y la Corte dice que esa es una facultad que le corresponde a la CABA, que es autónoma. Pero en cambio acá, la provincia de Buenos Aires, Kicillof, adhirió al decreto que prohíbe y que cierra la educación por parte
de los municipios y el Estado el provincial, ¿verdad? Esa es la diferencia y obviamente es el y ahí cuando señalamos que el poder de policía se ejerce en los tres niveles, esta cuestión siempre va a tener supremacía, en este caso, la disposición nacional sobre la disposición provincial, bien digo, y más concretamente cuando la provincia adhirió, ¿verdad? Así que, por más que sean institutos privados, realmente va a estar difícil que un juez, independientemente de la opinión particular que cada uno tenga, yo comparto a los amparistas la posición, pero jurídicamente la veo difícil que pueda tener éxito ese amparo, ¿verdad? Fundamentalmente por eso, porque la provincia adhirió, ¿verdad?, a la ley, al decreto nacional. Y por más, por ejemplo, que sea una escuela privada, ¿verdad?, y que el municipio, o que sea una escuela municipal, no provincial, que sea una escuela municipal, nacional, ¿verdad? Así que, me gustaría, también que seguramente algunas de estas cuestiones van a plantearse en los cuestionarios que les voy a realizar, pero todas las opiniones son válidas, lo único que se pide es que las opiniones estén fundadas, ¿verdad? Si uno opina tal o cual cosa, que lo fundamente, ¿verdad? No, yo opino que el amparo tiene que prosperar por esto, esto y aquello, es inconstitucional, ¿verdad? Y yo considero que esto y aquello, ¿verdad? Pero lo que se pide es que las opiniones estén fundadas, que no realicen una opinión porque sí, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con respecto a estos temas? No, yo, doctor, tenía una duda, no sé si viene al caso, pero un poco enmarcado, digamos, yo pensaba, este tema del poder de policía en sentido amplio, ¿tiene que ver, digamos, con los municipios autónomos? Cuando el municipio, si el municipio tuviera, digamos, un municipio autónomo en forma absoluta, como se pretende que sea en la provincia de Buenos Aires, ¿tiene que ver eso que pueda ejercer un poder de policía amplio o no eso? No. Que, viste que explicamos el poder de policía, la institución del poder de policía. Vimos al principio que había originariamente dos tesis, que primero que el poder de policía es la facultad de reglamentar derechos individuales cuando colisionen con un derecho de interés general o un derecho comunitario. Y explicamos cómo era en un primer momento y cómo es en el criterio amplio. Eso, llevado al plano municipal, lo que sostiene el doctor Sucherino, adhiere al poder de policía amplio. Amplio. Y ahí explicamos cómo se ejerce el poder de policía en la esfera municipal. Y entonces vimos cómo aparecen las figuras de la Dirección General, Inspección General, Tránsito, los juzgados de faltas, y cómo interviene la municipalidad en diferentes ámbitos. Pero eso no tiene nada que ver con que el municipio sea autónomo o autárquico. Ya sea el municipio autónomo o autárquico. No, que me había surgido una duda con el otro concepto de la autonomía, pero no, ahora entendí bien.
No. Claro, no, no. Acá es una facultad del Estado, el poder de policía. Es la facultad que tiene el Estado de reglamentar los derechos nuestros cuando colisione con un derecho superior. Eso está en los tres niveles. Está el nivel nacional, por ejemplo, un DNU del presidente que afecta el derecho a trabajar. Ahora lo tenemos que guardar por el fin de semana. No podemos ni ir a ningún lado. Otra vez todo adentro, a nivel nacional. A nivel provincial, el gobernador dice lo mismo. Y a nivel provincial, a nivel local, obviamente, aunque sea autónomo o autárquico, la legislación en estas materias del municipio no puede contradecir, una ordenanza no puede contradecir a la ley de jerarquía superior, independientemente de que sea, ¿viste? Independientemente de que sea autónomo o autárquico. Bien. Está, está, está. Okay. Muchas ¿Alguna gracias. duda? No, por favor. ¿Alguna duda, gente, de este tema? No, de mi parte no, lo entendí bastante bien, profe. Gracias. Bueno, lean, están subidos materiales para ampliar este tema. Y bueno. El lunes voy a estar subiendo las cuestiones, el cuestionario y los temas para presentar, ¿eh? Okay. Cualquier duda, Vamos a volver a tener clase, profe, para después para la nota, para ver o el recuperatorio, ¿no? Pues ya no. no, va a estar en el recuperatorio y quedaron sin entrar. Varios temas, este tema de los postulados que no lo pudimos ver, y el tema de los servicios públicos municipales que, bueno, tampoco lo podemos ver. Pero bueno, entraron más temas que en la primera vez, ahora, para poder desarrollar, ¿eh? Así que, bueno, cualquier cuestión, tienen ahí el celular mío, se los repito, 155-022-264. Alguna cuestión en el trabajo. Así que bueno, 155-022, como dijo. 264. 155-022-264. Exacto. Ahí está, exacto. Me mandan un mensajito y nos comunicamos. Perfecto, bárbaro. Bueno, gente, que tengan un buen fin de semana y el lunes están subidas en el portal. Bueno. Sí, Bueno, muchas la gracias. modalidad va a ser un trabajo, gracias. Ahí me preguntaban, la modalidad va a ser el mismo trabajo y cuestionario. Sí. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, nos estamos Gracias. viendo. Estamos en contacto Gracias, con buen él. fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, Buen fin chao. de semana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gente.